un personaje particular paseó por las principales avenidas de Nueva York para crear conciencia sobre la basura que generan los ciudadanos que afecta el medio ambiente. ¿Vestido con basura? Rob Greenfield acaparó la atención de cientos de transeúntes en las calles de Nueva York. Este defensor del medio ambiente quiso que las personas lo miraran y tomaran conciencia de lo que cada día hacemos contra el planeta. Un traje hecho con basura común fue su estrategia. Por 30 días fue reconocido en estaciones del metro frente a los más emblemáticos edificios de la capital del mundo y su iniciativa quedó registrada en los celulares de las personas que detenían por unos segundos su andar. Sin embargo, él no quiere la fama. Su objetivo es generar una nueva cultura en los neoyorquinos y en las personas que lo siguen a través de su canal de YouTube. Según el Departamento Sanitario de la ciudad, anualmente son recolectados 3.5 millones de toneladas de basura, generadas por las malas prácticas de reducción, el bajo nivel de reciclaje y la mala disposición de residuos. Rob es consciente del daño que esos millones de toneladas le hacen al medio ambiente y por eso su labor continuará, aunque el tiempo de su experimento haya expirado. Con esta experiencia pudo explorar otra realidad y será lo que muestre al mundo cuando próximamente lance un documental donde explique cómo en todos los rincones del mundo podemos evitar convertirnos en una sociedad basura. Bebé panda. En el Zoo Aquarium de Madrid nació hace unas semanas una hembra de oso panda gigante, la primera de la historia en ese sitio madrileño. Esta es la quinta cría de oso panda gigante que nace después de 4 machos. Con este nacimiento asciende a 4 el número de osos panda gigantes del sur de Madrid y a 15 de los que permanecen en Europa. La madre y su hija permanecen bajo la atención constante del equipo técnico del Zoológico de Madrid y 2 colaboradores de la base de Chengdu, China, con quienes trabajarán de forma estrecha durante los próximos meses. Por ahora habrá que esperar unos meses para que los visitantes del zoológico puedan conocer al nuevo miembro de la familia de pandas. Nuestro compromiso, amar y proteger el medio ambiente. Nuestro legado, herencia verde. La línea ecológica de pinturas Tito Pavón. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que nuestro compromiso es con todos ustedes y con el medio ambiente. Los dejo con estas imágenes de estos gatos jugando en la nieve. Un video de gatos risicas. Artie, what the hell are you doing?